Un feliz jueves para todos, 6:56 de la mañana. Vamos a hablar del estado del tiempo en el Valle de Aburrá, aquí en Clima 24/7. Comencemos revisando cómo fue el amanecer en el oriente de nuestra subregión, teniendo en cuenta que no tuvimos precipitaciones relevantes durante las horas de la madrugada. Poca presencia de nubosidad hasta ahora, colores cálidos entonces en el cielo del Valle de Aburrá, según nos indica la cámara del sistema de alerta temprana que está apuntando hacia la ladera oriental. Continuemos con la información revisando la nubosidad, pero ya desde la visión infrarroja del satélite GOES. Veamos entonces cómo fue el desarrollo de esas nubes durante las últimas horas. Buena presencia de nubosidad de mediana altura sobre el occidente de nuestro país. Mediana altura quiere decir que las nubes están por encima de los 5.000 metros de altura en la atmósfera. Y también hay que destacar que acá, entre el departamento de Antioquia y Santander, ha crecido, ha aumentado en extensión un sistema de mediana altura que también está entonces por encima de los 5.000 metros, que incluso esa nubosidad ha generado precipitaciones ahí en el Magdalena Medio, en nuestro departamento de Antioquia. Veamos cómo está la situación de nubosidad a esta hora justamente en nuestra región. Entonces, esa nubosidad de mediana altura todavía presente en el Magdalena Medio, parte del Bajo Cauca Antioqueño y también parte del Nordeste, tiene entonces nubosidad de mediana altura. Y el resto de Antioquia con nubes bajas en la atmósfera, incluido el Valle de Aburrá, que se ve mucho más despejado que esta otra subregión que vemos con nubosidad que está representada ahí en color amarillo. Veamos cómo están las temperaturas a esta hora en los principales terminales aéreos de nuestro país. El Alfredo Vázquez de Leticia, 23 grados centígrados. Vamos ahora para el resto de aeropuertos. 7 grados en Bogotá, 19 Pereira, 20 en Cali, 15 en Pasto, 27 Cúcuta, 28 Riohacha, 29 Cartagena y 25 en apartado. Esto en los aeropuertos a nivel nacional. Veamos cómo están las temperaturas, los termómetros en nuestro Valle de Aburrá, en nuestro territorio. 17 grados en Barbosa, 16 en el Parque de las Aguas, 18 en Girardota y 18 también en el municipio de Copacabana. Vámonos para el occidente de Medellín. San Javier con 16, Corregimiento de Altavista también con 16 grados. Vámonos para el centro del Valle de Aburrá o centro de la ciudad de Medellín, donde está gran parte de la zona urbana. Transversal inferior con 18 grados, Parque de Biblioteca España con 17, Jardín Botánico con 19, 20 en el centro y 19 también en Universidad Nacional y en el estadio, ahí en el occidente de la ciudad de Medellín. Nos vamos para el oriente, Vereda Piedras Blancas con 8 grados centígrados, la temperatura más baja a esta hora en toda la subregión del Valle de Aburrá. 16 grados en Itagüí en el sur y veamos la temperatura para el municipio de Caldas, un grado menos, 15 grados centígrados ahí en el extremo sur del Valle de Aburrá. ¿Cuánto puede aumentar la temperatura? Veamos el pronóstico que entrega el sistema de alerta temprana respecto a este tema. Entonces, 28 grados centígrados podría aumentar en el centro de Medellín, 28 en el sur y 26 en el norte del Valle de Aburrá como temperaturas máximas esperadas. Entonces se anticipa con esa poca presencia de nubosidad una mañana o un mediodía caluroso seguramente en nuestro territorio. También asociado al pronóstico meteorológico que nos habla de baja probabilidad de lluvia, que ya lo vamos a ver. Baja probabilidad de lluvia quiere decir en términos de porcentaje que es inferior al 30%. Entonces en la mañana, baja probabilidad de lluvia. En la tarde también, baja probabilidad de lluvia, inferior al 30%. Y en la noche cambian las condiciones para algunas zonas del Valle de Aburrá. Veamos entonces para cuáles. Centro occidente de Medellín y para el municipio de Bello. Para estas tres zonas la probabilidad es media, o si hablamos en términos de porcentaje, oscila entre el 40 y el 60%. Pero en la mañana y en la tarde se está esperando predominio de tiempo seco, o al menos las condiciones están dadas para que sea así la condición predominante en nuestro Valle de Aburrá. Y vamos a cambiar de información. Vamos a ver una pregunta que nos va a aparecer aquí. ¿Cuántos árboles hay en el mundo? Seguramente algunos se han hecho esta pregunta y creo que para muchos, y me incluyo, es difícil de resolver. Pero un estudio publicado en la revista Nature ha hecho la evaluación más completa hasta ahora para llegar a esta cifra. Según estos científicos, son más de 3 billones de árboles. Antes se creía que habían 400 mil millones. Para desarrollar el estudio, un equipo formado por expertos de 15 países se basaron en 400 mil mediciones de densidad de árboles para elaborar un mapa global. Si dividimos el número por habitantes del planeta, tendríamos 420 árboles por persona. Parece mucho, pero habría que revisar este dato por país. En Bolivia se contabilizaron 5.000 árboles por persona, pero en Israel, por ejemplo, solo hay 2 por habitante. Los científicos calculan que cada año las actividades humanas acaban con 15.000 millones de ejemplares. Además, estiman que si ese ritmo de destrucción sigue sin cambios, los árboles desaparecerán del planeta en 300 años. Una información entonces importante que no se conocía hasta ahora y que nos habla también de la conciencia que debemos tener con el tema de la deforestación y también de la compensación, de la reforestación que debe haber en nuestro planeta para que continúe
continuemos con nuestros recursos y para que paremos un poco esa tala de árboles que tenemos en los distintos sectores de la industria. Aquí tenemos nuestras redes sociales, allí pueden actualizar minuto a minuto todo lo que pasa con el estado del tiempo en el Valle de Aburrá, los datos meteorológicos, y además ustedes nos pueden enviar fotografías y videos registrando cómo está el estado del tiempo desde el lugar donde usted se encuentra. Yo vuelvo a Giovanni Marulanda, él tiene para ustedes más información desde la Secretaría de Movilidad. Una feliz mañana para todos. Yeah.